Para nosotros esta fecha, y bueno, creo que para todos los argentinos es una fecha muy, muy emotiva, muy significativa, y es la oportunidad que tenemos de rendirle un homenaje a los veteranos y junto con los veteranos a los caídos en Malvinas. Y la verdad que la oportunidad que nos brinda Carlos Paz y este teatro de haberlo puesto a disposición para nosotros es muy importante porque necesitábamos un marco grande por la convocatoria que va a haber. ¿Siempre realizan este tipo de homenaje? En conmemoración de la gesta de Malvinas, siempre a partir del 2 de abril se realizan un montón de eventos, formaciones, pero como este es la primera vez que vamos a hacer aquí en Carlos Paz. Van a estar participando varios grupos, ¿no? Del espectáculo en sí, digamos. Sí, la base va a ser la banda de la Escuela de Aviación con músicos invitados del Ejército y músicos civiles también que se van a integrar a la banda dándole un carácter de conjunto, digamos, como es el homenaje a los soldados, los suboficiales y los oficiales caídos en el conflicto del Atlántico Sur. Y a su vez hay un montón de músicos y de cantantes invitados que desinteresadamente se prestan para dar marco al homenaje. ¿Qué cantidad de músicos va a haber sobre el escenario? El número exacto no sé, pero son fácil más de 40 personas. Intendente, recibiendo un espectáculo y por ahí se realiza, o hablábamos con anteriormente en otros lugares, o en Córdoba, ahora en Carlos Paz, ¿no? Llegando aquí. Sí, primero agradecer a Walter este ensamble musical de todas las fuerzas, que tengan esta mirada hacia Carlos Paz, hacia la región, con nuestro excombatiente. Ustedes saben perfectamente el vínculo que tenemos con los excombatientes, no solamente la municipalidad, sobre todo son las instituciones de la ciudad, los vecinos, los estudiantes, las instituciones educativas, de la cultura, del deporte. Son un grupo realmente que esa vocación que han demostrado cuando eran muy jóvenes la siguen demostrando en el día a día de su vida, es un ejemplo permanente, así que desde ya agradecerte como vecino de la ciudad porque se podía haber realizado en cualquier lugar de la provincia y para nosotros una diferencia no menor. Agradecerle al dueño del teatro, a Citoni, este es de los mejores teatros claramente de la provincia de Córdoba del país porque es un lugar justo para este ensamble, son muchos músicos en escena y bueno, vamos a ver un espectáculo muy bueno. Siempre es importante este tipo de espectáculos para Carlos Paz, recién hablábamos, ¿no? Con el mayor. Es real, y esto es continuar un poco con esta situación tan emotiva y tan importante que es para la sociedad en general. El 2 de abril tuvimos una fuerte presencia en las calles de nuestra ciudad con nuestros héroes excombatientes y hoy la gesta de Malvinas y el honor continúa en este viernes con esto que nos brinda la Fuerza Aérea. El almirante Brum con mucha, digamos, eligió Carlos Paz para hacer honor a nuestros caídos, a nuestros héroes. Así que es momento también de ser emotivos, pero de festejar en el día a día esto que nos unifica, nos hace estar más unidos como patriotas, como argentinos. ¿Eh?